buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Me da mucho gusto saludarlos la tarde de este viernes, ya 10 de diciembre de 2021, con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Al día de hoy le tendremos pues toda la actualización que hace referencia a este desafortunado accidente que se presentó la tarde de este jueves en el tramo carretero que conecta a Tuxtla Gutiérrez con el municipio de Chiapa de Corzo y que ha dejado hasta el momento una cifra de 55 personas migrantes que lamentablemente perdieron la vida. Le digo, le voy a tener todos los detalles, lo que se dijo hoy también en la conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en relación a este tema, algunas declaraciones interesantes que nos muestran un poco de previo a que ocurriera este accidente, cómo fueron concentrándose los migrantes en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Por supuesto, también le platicaré de otros asuntos vinculados con algunos actos vandálicos realizados por normalistas, según la denuncia que se hace desde la Subsecretaría de Educación Federalizada. Le voy a contar a detalle toda esta información, además de aspectos vinculados con la celebración de la Virgen de Guadalupe, que ya se acerca el próximo domingo. Y bueno, se han observado algunos grupos muy pequeños, pero al final grupos, ¿no?, de peregrinos en Tuxtla Gutiérrez. Algunos han ido hasta la Basílica de Guadalupe y emprenden ya el camino de regreso a casa. Permítame entonces arrancar esta tarde con esto que dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en relación, le digo, a este acontecimiento que el día de ayer cimbró a Chiapas, a países de Centroamérica y al mundo, por lo que significa el tema migratorio. Tras el accidente de ayer, lamentablemente hoy falleció una persona más, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Estamos hablando de 55 personas que fallecieron ya en este accidente. Dice a través de su cuenta oficial de Twitter que en conjunto con el gobierno federal hay garantías de atender a los lesionados y a las familias de los fallecidos que no están solos. Ha instruido brindar atención necesaria y no se van a escatimar refuerzos. Me comparten de última hora también otra información de la Fiscalía General de la República con relación al tema migratorio y se lo quiero compartir. Son algunas líneas, un poco de ellas, digamos, ya las conocíamos. Mire, es el comunicado 505 diagonal 21 de este 10 de diciembre de la Fiscalía General de la República. Dice, en seguimiento al comunicado anterior respecto al accidente de migrantes en el estado de Chiapas, la Fiscalía informa lo siguiente. 1. El operador del tractocamión se dio a la fuga después de ocurrido el choque. 2. El tractocamión está registrado a nombre de Autotransportes Río Blanco en Chiapas, así lo dice la Fiscalía General de la República. La caja está registrada a nombre de Z Transportes S.A. del estado de Veracruz, es lo que se está señalando en relación a este tema. Hasta el momento, dice la Fiscalía General de la República, que la causa principal del accidente fue el exceso de velocidad. El número de víctimas es de 150 personas en promedio. Estamos hablando, por supuesto, de las personas que terminaron o desafortunadamente perdieron la vida y las que terminan lesionadas. El golpe mortal fue contra un puente peatonal de la autopista Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, a 12 kilómetros de la capital chiapaneca. Los informes preliminares arrojan que el 98% de las personas son de origen guatemalteco. El personal de derechos humanos de la Fiscalía General de la República está dando apoyo psicológico a los menores y a todas las víctimas de este delito. Se sigue trabajando con el apoyo del gobierno del estado y de todas las autoridades. Esto es lo que está señalando la Fiscalía, le digo, en torno a este tema que la tarde de ayer y en las últimas horas pues ha cimbrado al mundo por lo que implica el tema migratorio. El gobernador ha convocado a diferentes autoridades en el estado de Chiapas a que pues se coordinen, que haya atención para atender esta emergencia. Vea los detalles.
Instruyo a todo mi gobierno, a la Secretaría General de Gobierno, a Protección Civil, a Salud del Estado, a Seguridad Pública y convocamos también a las autoridades de la Fiscalía del Estado, así como Derechos Humanos, del Poder Judicial y todos los representantes en esta mesa, el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, a que estemos muy juntos para atender esta tragedia en este lamentable, doloroso accidente a nuestras y a nuestros hermanos migrantes. Gobierno de Chiapas. Al ser un tema tan delicado, el día de hoy el asunto fue abordado en la conferencia de prensa en las que conocemos como las mañaneras del presidente de la República. Habló el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Le quiero también dar detalles de esto, mire, porque él señala en la conferencia de prensa que encabeza todos los días el presidente de la República, en este caso habló el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, que según los testimonios de los propios migrantes que sufrieron pues este accidente vehicular en el kilómetro 9 de la carretera Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, estas personas habrían ingresado a Chiapas a través de La Mesilla, este lugar que está entre la frontera de México y Guatemala. Se fueron concentrando de a poco en San Cristóbal de las Casas. Ellos fueron alojados en casas de seguridad, obviamente, por estos sujetos que se dedican al tráfico de personas. Vea la primera intervención. El vehículo siniestrado trasladaba en dos cajas alrededor de 160 migrantes de países centroamericanos y el conductor finalmente se dio a la fuga. Dice el funcionario federal que este vehículo, este tráiler, estaba doblemente articulado. Y una de las declaraciones que ha llamado mucho la atención es que no pasó por puestos de revisión ubicados en la entidad para el rescate de migrantes. Puestos de revisión para el rescate de migrantes, que no es lo mismo que estos retenes policíacos. Vea lo que dijo. Según testimonios de los propios migrantes, ellos ingresaron desde varios días antes por la frontera México-Guatemala, principalmente por La Mesilla, y se fueron concentrando en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en varias casas de seguridad, en las cuales los alojaron o los tuvieron personas dedicadas al tráfico de personas. Después, el día de ayer, los subieron a las cajas del tráiler y a las 14 horas más o menos iniciaron su movimiento. Por eso también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. Como se lo comentamos con anterioridad, pues pasada las 3 de la tarde con 30 minutos, se informó a los cuerpos de emergencia de este grave accidente sobre el kilómetro 9. El conductor perdió el control de la unidad y se estrelló con un puente peatonal que le decía, pues fue prácticamente el golpe mortal. Ha dejado hasta este momento 55 personas muertas, 105 personas más reciben atenciones por diferentes lesiones en varios hospitales del estado de Chiapas. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el gobierno federal en conjunto con varias instituciones? Esto fue lo que dijo el comandante de la Guardia Nacional. Fue una permanente coordinación entre autoridades del nivel federal, estatal y municipal. Se brindó atención médica a los migrantes heridos y sus familias. Se proporcionó servicios consulares para trámites de repatriación, apoyo con servicios funerarios. Se proporcionó hospedaje y alimentación con apoyo del Instituto Nacional de Migración a los migrantes que están a salvo. A los migrantes ilesos se les otorgará tarjeta por razones humanitarias para estar en el país regularmente y transitar, y autorización para trabajar.
Bueno, y ojalá que las autoridades nos digan finalmente qué va a pasar en torno a este asunto, porque no hay, digamos, antecedentes que nos permitan entender otro accidente similar. Seguramente usted se acuerda de uno que hubo hace unos días, donde también murieron varios migrantes calcinados en el tramo Catazajá-Palenque. La Cruz Roja Mexicana señala que lo ocurrido en este accidente, donde en un solo vehículo murieron pues más de 50 personas, 55 para ser exactos, no tiene precedentes en el estado de Chiapas. Es básicamente esto que usted ve en pantalla, pues nos retrata, digamos, la magnitud de la tragedia. Le preparamos el siguiente material que hace referencia a una crónica desde que suceden los hechos hasta el momento en que muchos de los cuerpos fueron levantados y otros llevados a diferentes hospitales. La llamada de auxilio fue como las que a diario se reciben en la capital de Chiapas, una ciudad que de manera continua presenta accidentes por alcance. Y con el paso de las horas, el reporte se convirtió en uno de los episodios más trágicos que ha vivido Chiapas en los últimos años. Los cuerpos que estaban inertes se apilaron en un solo lugar, y la fila parecía interminable en uno de los tramos que conecta Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo. La imprudencia de traficar con migrantes terminó con la vida de 54 personas originarias de Centroamérica. 105 más resultaron con lesiones y heridas en diferentes partes del cuerpo. El sonido de las sirenas de la Cruz Roja Mexicana y de las ambulancias que se dieron cita en el lugar advertían la tragedia. Bajo un puente, muy cerca de la curva donde el conductor del tráiler perdió el control y se impactó, se escuchaban los lamentos de quienes apenas reaccionaban a lo ocurrido. El vehículo quedó despedazado, muchas personas también. Otra vez se fragmentaron las autoridades por políticas públicas que han dado pocos resultados para que la migración sea ordenada y segura en una extensión territorial de 656 kilómetros en Chiapas. La escena se llenó muy rápido de uniformados. Todos daban órdenes, pocos hacían caso. Antes, como pudieron, los que pasaban por el lugar trataban de ayudar a los heridos. Las vendas y los sueros no alcanzaban para los lesionados y las mantas blancas apenas fueron suficientes para cubrir los cuerpos de las personas que terminaron su camino en un tramo de Chiapas. Aquella escena de 12 migrantes calcinados hace unas semanas por un choque entre dos vehículos en el tramo carretero Catazajá-Palenque se multiplicó en esta ocasión. La desgracia ocurrida este jueves enlutó a países de Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana y México. Francisco Alvarado Nazar, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, también pensó que se trataba de un accidente común. Se llevó la sorpresa cuando se activaron otras corporaciones. Las imágenes se dispersaron en todos los sitios de Internet. Los mensajes de lamento y ofrecimiento de ayuda institucional también. La muerte de 54 migrantes en Chiapas no tiene precedentes hasta ahora. La porosidad de la frontera sur, según algunos especialistas, se extiende hasta 740 puntos ciegos para traficar con migrantes. De este acontecimiento se abren muchas interrogantes, y aquí solo dejaremos una. ¿Ningún retén policíaco fue capaz de identificar un vehículo con tantos migrantes a bordo? Otra vez una crisis migratoria se convirtió en una desgracia de carácter internacional. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Muchas aristas, pocas respuestas de este trágico, trágico incidente que seguramente va a dar de qué hablar todavía por muchos días. Voy a cambiar de información ahora, comentarle lo que viene para la parte de los feligreses, que es pues la celebración de la Virgen de Guadalupe. Pepe, se tiene ya por parte de las autoridades religiosas pues prácticamente toda la logística para las celebraciones especiales. Te escucho, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y bueno, pues igual al amable auditorio de TVO Noticias de Cuarto Poder, en referencia a las celebraciones guadalupanas que se realizan en la iglesia de Guadalupe de Tuxtla Gutiérrez, pues ha comenzado ya la fase final de este decenario de estas celebraciones, por lo tanto se intensifica la presencia de personal del ayuntamiento para las tareas de resguardo y vigilancia vinculadas al protocolo por COVID en coordinación con la parroquia y las autoridades de los tres niveles de gobierno, destacó la titular de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Elizabeth Hernández Borges. A partir de las 6 de la mañana del día 11 de diciembre se iniciará el cierre vial a la avenida central entre las calles Sexta y Séptima Poniente.
Hasta el día de ayer había un registro de 7.500 personas que asistieron en los primeros 9 días del decenario, superando la asistencia del 2020, que durante todo el decenario fue de 6.000 personas, recordando que los días 11 y 12 de diciembre estuvo cerrada la visita al público. Hoy a las 11 de la mañana alrededor ya había un corte de 890 personas, un poco más tarde ya alcanzó un promedio de 1.000 personas más que habían asistido en horario de las 7 de la mañana a esta hora, por lo que se espera que durante el día se incremente la afluencia y para los días 11 y 12 de la misma manera. En cuanto al tema de las personas que se quedan en los alrededores de la iglesia, especialmente en el Parque de la Marimba, la Secretaria de Protección Civil comentó que se les ha invitado a que, bueno, por parte de la parroquia, a que no pernocten en la ciudad y que se regresen lo más rápido posible a sus lugares de origen. En este momento, pues todavía hay circulación sobre la avenida central, pero se implementará un operativo por parte de la policía para no permitir ya el tránsito de vehículos pesados. Ya ves que muchos de los peregrinos vienen en camiones de carga y bueno, pues estos ya se van a empezar a desviar desde la 11 Oriente y de la 11 Poniente del otro lado. Y el día 11 a las 10 de la noche será la celebración de la misa de coronación para que la misa de las mañanitas se dé a las 7 de la mañana. Estas serán a puerta cerrada, hay que recordárselo a los feligreses. Nos decía la Secretaria de Protección Civil que se ha respetado el tema de no utilizar pirotecnia y también los peregrinos han sido invitados a utilizar el cubrebocas. Se les advierte que en Tuxtla Gutiérrez es de uso obligatorio y lo han respetado. Hasta el momento, nos decía, también en estos 9 días que ya vamos, no ha habido ni siquiera un lesionado que atender de los peregrinos que han llegado a la iglesia de Guadalupe. También hay que recordar, Adolfo, que el día de mañana, a partir de las 3 de la tarde, inicia la ley seca en un perímetro de 500 metros alrededor de la iglesia de Guadalupe, por lo cual, bueno, pues también están invitados a atender este punto por parte de la población. Y pues recordarles que en Cuarto Poder estaremos al pendiente el día de la coronación, en la noche, y las mañanitas para hacerles un reporte especial a los seguidores de este medio de información. Por el momento, pues hasta aquí llegamos con esta información, Adolfo. Regresamos contigo al estudio. Gracias, Pepe, por esta información. Mira, hoy por la madrugada, con todo lo que había, digamos, de esta situación que tiene que ver con el accidente donde murieron migrantes, se dejó por un lado, digamos, otras noticias, pero hubo nuevamente otro acto vandálico en una de las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Federalizada. Dicen algunos trabajadores, van 3 en menos de un mes. En menos de un mes, el edificio de la Subsecretaría de Educación Federalizada, que se ubica en la capital de Chiapas, ha sufrido 3 actos de vandalismo y hasta la retención de personas, debido a que un grupo de alumnos ha protestado por la entrega que se hace de las becas alimenticias sin intermediarios, dijo Julio César Santos Pon, jefe del Departamento de Educación Normal. Entrevistado sobre el tema, acusó que estos ataques se han realizado por integrantes del Comité Ejecutivo Estudiantil de la Normal Rural Matumaxá. Sobre todo porque ellos creen que están en el derecho de realizar este tipo de actividades por un tema que surgió hace algunos meses respecto a su beca alimenticia. Como ustedes saben, hay una instrucción presidencial en donde el presidente López Obrador indica que todas las que sean becas tienen que llegar al beneficiario directamente. La Secretaría de Educación del Estado de Chiapas ha empezado a entregar estos recursos de manera directa a aquellos jóvenes que así lo han solicitado para que pues tengan acceso a su alimento. Estas acciones, mencionó Santos Pon, han generado molestia en el comité estudiantil debido a que este grupo recibía el dinero de las becas y ellos decidían cómo utilizarlo entre todos los alumnos para sus alimentos. No obstante, dijo, los que han sido expulsados de la organización o los alumnos que no comparten la ideología de los líderes han pedido que el apoyo sea directo, aunque para que se cumpla dicha disposición tienen que realizar trámites y gestiones con las autoridades. Es importante señalar
que la dependencia apoya de manera directa con 2.500 pesos mensuales a 20 alumnos. Ellos son los que han hecho los trámites para que se lleve a cabo dicho proceso. La Secretaría de Educación hace una erogación de 1.200.000 pesos cada 30 días para entregar los apoyos alimenticios de 520 jóvenes. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Voy ahora con mi compañero Daniel García para que nos comparta la agenda generada este viernes vinculada a temas de ciencia y tecnología. Te escucho, Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adolfo. Oye, una muy buena noticia porque México se adhiere al programa Artemisa de la NASA. Vamos a ser participantes, anunció José Miguel Ramírez Olivos, el ingeniero mexicano de la Agencia Espacial Canadiense y miembro de la NASA también. En las estas actividades de cierre del Congreso Internacional Ciencia y Tecnología que tuvo sede en la capital del estado, la confirmación la dio el canciller Marcelo Ebrard. Dijo que la participación será en el proyecto Artemis, la cual pretende en una primera etapa poner una estación espacial en órbita alrededor de la Luna. La segunda es la tripulación por astronautas y el envío de un rover a la superficie de nuestro satélite natural para que después se realicen caminatas lunares con la primer mujer astronauta en pisar la Luna, que por cierto, ahí estuvo en la conferencia y se puso el traje que llevó el primer hombre en ir a la Luna. Regresaremos a la Luna por beneficios económicos y por beneficios de la humanidad. Se trata de colaboraciones entre agencias e industria espacial, dijo el ingeniero espacial, quien expresó que con esto se pretende que en un futuro podamos hacer visitas lunares como civiles, además de acceder a nuevas tecnologías. Ramírez Olivos detalló que desde la agencia se encuentra trabajando en Carnadar 2. Son brazos robóticos gigantes que harán el trabajo sucio, según dice él, que con la ayuda de la inteligencia artificial serán los que ensamblarán la estación en la misión Artemis 1 y ayudarán al acoplamiento del sistema tripulado Orion, que contará con 3 astronautas en la misión Artemis 3. Destacó que desde 1981 se encuentran trabajando en este proyecto, el cual están afinando, pues pretenden ponerse en marcha en 2023 para que en 2024 se hagan los paseos lunares con un rover en la misión Artemis 2, que buscará agua en los polos de la Luna para que esta pueda ser usada por los astronautas. Dijo que el principal objetivo de todos es aprender los procesos de sustentabilidad para la puesta en órbita de un satélite en el planeta vecino de Marte en el año 2033. Este es el reporte, Adolfo. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Gracias, Daniel, por esta información. Voy rápidamente ahora con las actividades que está llevando a cabo la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, particularmente con el Consejo Universitario. Mire, el Pleno del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chiapas, que integran alumnos, docentes y directivos, aprobó la integración del Tribunal Universitario, que tiene como finalidad que la comunidad universitaria cuente con una instancia que defienda sus derechos humanos, respetando el debido proceso y observándose en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento. Durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo, que se celebró de manera presencial y virtual, encabezada por el rector y el presidente Carlos Natarén Nandayapa y otras autoridades, pues básicamente también se constituyó la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de las Violencias y se avaló la legislación universitaria vigente para que se busque una equivalencia en el contexto de la nueva Ley General de Educación Superior que fue promulgada en el 2019, lo que se está dando a conocer de este importante evento. Voy ahora con mi compañero William Chacón para que nos detalle pues esto que dice la sección 7 y el tema de los contagios de la COVID-19. Te escucho, Willy, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, buenas tardes a todo el auditorio. Te comento esta tarde que Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la sección 7 del Sindicato y Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, mencionó que estiman que en las 3 olas de contagios por el coronavirus que se han registrado hasta ahora, han fallecido al menos 700 maestros activos y 250 jubilados. Detalló que llevan un registro de las defunciones reportadas en cada ola de contagios que se ha dado por la pandemia. Mencionó textualmente, tan solo en la primera fueron 170 maestros activos y 60 jubilados. En la segunda el número fue menor, pero en la tercera fue más preocupante. Se habla de 300 compañeros que se nos adelantaron.
añadió el líder magisterial, que no es solo el caso de la sección 7 o en sí del magisterio, sino de la población en general, que se demandan salud para todos, porque con la contingencia y crisis económica, desempleados y otras situaciones, además, para poder retomar las clases presenciales en las escuelas de forma segura. El líder magisterial mencionó que debido a que los trabajadores de la educación fueron vacunados hace más de 6 meses contra el COVID con el biológico CanSino, cuya efectividad ha sido severamente cuestionada a nivel internacional, varios han acudido a vacunarse nuevamente con dosis de otras marcas. Indicó que la cuestión de las vacunas contra el coronavirus es decisión personal, por lo que no han tomado una postura general de aceptación o rechazo en el tema. Cada maestro y en general cada persona decide si recibe o no la vacuna. Lo que es cierto, dijo, es que todavía hay preocupación porque la pandemia todavía no ha terminado, ya que se siguen reportando casos y han surgido nuevas variantes, como sabemos todos, y esto ha generado que el regreso progresivo a clases presenciales pues vaya avanzando de manera muy lenta, con temor por el grado de responsabilidad que implica. Además, dijo, porque las autoridades educativas y de salud no han garantizado en su totalidad los insumos y medios necesarios para que cada escuela del estado, sobre todo en las comunidades más apartadas, implemente las medidas sanitarias de prevención. Consideran que los materiales no deben ser provistos por los padres de familia, sino por las instituciones. Es mi reporte, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Voy ahora con esto que lleva a cabo el Poder Judicial, también actividades interesantes que hacen de manera interna. Le comento que participa el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en la instalación y la primera sesión ordinaria del sistema anticorrupción. Atendiendo la convocatoria de participar en el acto de instalación y primera sesión ordinaria del sistema anticorrupción del Estado de Chiapas, realizada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado, el Consejo de la Judicatura, que encabeza el magistrado presidente Juan Oscar Trinidad Palacios, estuvo representado por la consejera Isela de Jesús Martínez Flores en su calidad de integrante del sistema. Este acto, realizado en el marco del Día de la Integridad y de la Lucha Internacional contra la Corrupción, tuvo como sede las instalaciones de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado, y durante su participación la consejera Isela Martínez Flores, en su calidad de integrante del Comité Coordinador, reconoció la importancia de que nuestro sistema estatal se encuentre debidamente integrado para dar cumplimiento a los objetivos, dijo, previsto en la Ley Estatal Anticorrupción. Ahora sí, Rodolfo, voy contigo y con este llamado que hace la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, particularmente a los peregrinos, para evitar incendios. Te escucho, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio. Bueno, un tema que pareciera no fuera relevante, sin embargo, trae serias repercusiones, y es que José Domingo Cruz López, coordinador de incendios forestales de la Reserva de la Sepultura, indicó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas hizo un llamado a los grupos de torchistas que realizan peregrinaciones para venerar a la Virgen de Guadalupe, ya que, bueno, las antorchas son o pueden propiciar incendios forestales, a pesar de que en este 2021 la recomendación de las autoridades, como tú bien sabes, Adolfo, puede no realizar peregrinaciones, esa fue una recomendación, o antorchas en honor a las festividades guadalupanas. Estas prevalecen y son, pues, causa de incendios. El director de prevención de incendios de la reserva indicó que los peregrinos tiran por accidente en tramos carreteros las antorchas, y esto con la presencia de vientos de 40 a 50 kilómetros por hora que se presentan en estas fechas por la presencia de frentes fríos causan incendios. El funcionario federal pidió a los participantes de estas peregrinaciones que mantengan máxima precaución durante los festejos de la Virgen Morena. La recomendación para esos grupos y la población en general es a la manipulación correcta del fuego, ya que en Chiapas ha comenzado también la temporada de incendios. Las autoridades de protección civil, como también sabemos, en diferentes municipios, han exhortado, Adolfo, los dueños de predios particulares a limpiar sus sitios para bajar la combustibilidad que genera el material seco, pastizales y basura, así como la aplicación de sanciones para quienes omitan estas recomendaciones. Las autoridades también han trabajado para dar a conocer estas medidas y concientizar a la población sobre los efectos negativos para la salud, el medio ambiente y la seguridad por este tipo de siniestros. Hasta aquí mi reporte de esta tarde. Regreso contigo. Gracias, Rodolfo. Ya en la recta final, Darwin Mendoza con temas vinculados con la cultura.
La promotora cultural y escritora Karen Reyes presentó su primer poemario titulado Melodías de mi alma, el cual fue publicado por el sello editorial Tuxtlán. En entrevista con la autora manifestó que este poemario ya había sido presentado en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro de Tuxtla Gutiérrez, por lo que esa sería la segunda ocasión con la que daría a conocer su más reciente material literario que contiene 24 poemas de su autoría. En ese sentido, refirió que los textos que integran Melodías de mi alma fueron escritos en diferentes etapas de su vida y que en ellos habla del amor en todas sus facetas, desde el amor a la vida hasta el amor en los padres o la familia. Karen indica que a través de sus poemas buscó dar un mensaje de aliento a todas aquellas personas que la están pasando mal para que vean el lado positivo de las cosas. Agregó que desde muy pequeña se sintió atraída por las letras, por lo que desde temprana edad empezó a plasmar sus vivencias buscando siempre darle un enfoque optimista. Hay escritos que están enfocados en la creencia de uno mismo, a esa confianza que debemos tener en nosotros. Por ejemplo, hay un poema que dice que eres extraordinario, u otro que se titula Eres admirable. Todos tienen ese enfoque optimista de la vida, precisó Karen Reyes. La autora indica que su principal intención es que las personas se sientan identificadas con su escritura para que ellas puedan encontrar una manera de motivarse y sacar lo mejor de ellas. Yo quería compartir lo que en algún momento para mí fue útil, o lo que me motivó a seguir con esa actitud positiva a la vida, refirió. Por otro lado, agregó que la casa editorial Tuxtlán, fundada por el maestro José Morales, fue quien le brindó la oportunidad de publicar este libro. Ante ello, destacó la importancia de estos sellos independientes que otorgan una oportunidad a los escritores emergentes para que den a conocer sus inquietudes literarias. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Con eso llegamos a la conclusión de esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, soy Adolfo Abosair, que pase usted una excelente tarde, buen fin de semana, buen viernes, nos vemos el lunes en punto de las 8 de la mañana.